¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro Wish Review. Yo soy Gabriel Yáñez y ahora lo que están viendo ustedes es la caja del Optimus G de LG, como podrán imaginar. Vamos a hacer el pequeño unboxing, que obviamente ya está abierta, y pasamos de inmediato al review. Ok, este es el teléfono, que es lo que vemos a primera instancia. Si lo quitamos abajo, bueno, la papelería de Telcel, ajá. Y por dentro tiene sus audífonos. Las diferentes gomitas para los oídos, lo que tapan el oído, el cargador de corriente con su ranura USB y obviamente el cable USB. Pues bien, este es el Optimus G, que salió el año pasado, a finales del año pasado en México, y tiene una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución de 1280 píxeles por 768, es decir, no es Full HD, es alta definición nada más. Tiene un procesador Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos a 1.5 GHz y tiene 2 GB de RAM. La pantalla es algo que me gustó, ahorita lo van a ver, es de tecnología IPS, no importa la inclinación que tiene, retiene el color. Ok, tiene una cámara trasera con LED de 13.0 megapíxeles, ahí lo dice. Tiene tecnologías, obviamente, Wi-Fi, tiene DLNA, tiene Bluetooth y también tiene NFC. Android 4.1, la versión que tiene. Esta es la pantalla de bloqueo para desbloquear simplemente. Pasemos. Es uno de los desbloqueos de Android que más me han gustado. Me gusta cómo responde rápidamente por las capacidades técnicas que estuvieron escuchando. Podrán imaginarse que es un teléfono bastante capaz. Básicamente es un teléfono premium. De este lado tiene el botón para activar y desactivar la pantalla. Ahí está, activar, desactivar. Aquí tiene su cámara frontal, la cámara trasera y con su LED. La ranura mini USB para conectarla a la corriente. El botón de volumen para arriba y para abajo. Y también tiene un botón de Quick Note. Y este es el espacio para insertar la tarjeta SIM. Este teléfono, a diferencia de muchos Android que podrán encontrar en el mercado, no se abre, a menos de que se le quiten estos tornillitos. Y no podemos ver qué es lo que tiene adentro, ¿ok? La bocina está aquí, en la parte de atrás. Quizás no lo notan mucho, está al máximo de volumen y la verdad es que no se percibe tan bien el audio porque está atrás de la pantalla. Si lo ponemos de este lado ya se oye un poquito mejor porque nos da directamente hacia nosotros, pero pues no es el chiste. Como verán, no soy muy bueno. Si nos vamos a los videos, por ejemplo, vemos esta película. Podemos hacer zoom al video. Oh, ahí hubo un pequeño error. Vamos a intentarlo otra vez. Podemos hacerle zoom al video para ver más detalles y hacer hasta paneo. Pues no lo pueden hacer todos los Androids. Algo similar pasa cuando vemos nuestras fotos. Podemos hacerle zoom in y las podemos ver más grandes, ¿no? Para recorrer todas nuestras fotos. Las fotografías que toma son buenas, aunque he encontrado algunos otros teléfonos que tienen un poquito mejor calidad. Y algo que está interesante de su cámara, se los voy a mostrar, es que podemos tomar fotografías con simplemente decir la palabra cheese. ¿Ven? Cheese. Solo que tarda un poquito. Cheese. Y también podemos hacer tomas en ráfaga, aunque toman una por cada segundo o dos por cada segundo. Miren. Mientras mantenga el botón apretado, ¿no? Esa es otra de las ventajas que tiene esta cámara en particular. Quick Memo es una aplicación de LG para escribir notas de cualquier tipo con el dedo, o dibujitos, o lo que quieran poner. Vamos a cambiar el tipo de trazo. Por ejemplo, un teléfono. Y pues lo podemos guardar.
y lo pasamos a nuestro cuaderno o a nuestra galería de fotos si queremos. O si apretamos el botón de en medio, podemos acceder también a esta aplicación. Dejamos apretada y abre una vez más. Este teléfono puede configurarse para que en caso de emergencia llame o mande un mensaje a otros teléfonos de contactos confiables. En fin, estas son básicamente todas las funciones que hace el LG Optimus G. Hay una versión Pro, pero no es la que estamos revisando en este momento, es la versión de 2012, y pues espero que les haya gustado. El precio está en Telcel, aproximadamente arriba de los 11,000 pesos. Para mí no es un teléfono barato, pero finalmente es un teléfono de diseño premium, diría yo, aunque algunas personas cuestionan, digamos, los diseños de LG. En este caso no se me hace feo y me gustó en particular los audífonos. A la hora de usarlos son de los audífonos que más me han gustado que vengan en un solo equipo. No se salen, no saltan, tienen muy buena acústica y sirven muy bien para correr y ese tipo de cosas. Y en fin, este fue el review del Optimus G de LG. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.